Noreste.net, las noticias en un minuto. Costas de Veracruz y Tamaulipas en vigilancia por tormenta Katia. A las 7 horas, el meteoro se localizó a 175 kilómetros al este de Tampico, Tamaulipas, y 125 kilómetros al este-noreste de Cabo Rojo, Veracruz. Solicitan a MEADE reducir un 50% del IEPS a combustibles. Ivonne Ortega le pide que tenga sensibilidad para que responda a las demandas de millones de mexicanos. La elección del fiscal abre una crisis política en México. La intención del PRI de consolidar al actual procurador en la nueva institución suscita un gran rechazo y acentúa las divisiones internas en varias formaciones. Trump cancela DACA que beneficia a jóvenes Dreamers. La decisión tendrá un enorme impacto entre jóvenes indocumentados mexicanos, quienes representan el 79% de los 787.580 beneficiarios. Estafa maestra de gobierno federal por 7.670 millones de pesos. Involucradas 128 empresas fantasma. Duarte resultó un principiante. 8 universidades cómplices del fraude. Noreste.net, las noticias en un minuto.